cooperación con los técnicos municipales, lógicamente con el ayuntamiento, se está haciendo una determinación definitiva de cuáles son las obras de consolidación, que es lo primero. Garantizar que no hay riesgo de que lo que ha quedado en pie, pues al final permanezca sin ningún tipo de dificultad. Y a renglón seguido nos plantearemos, por la vía de la cooperación también, buscaremos una fórmula de compartir los esfuerzos, pero en cualquier caso la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura, estará en la recuperación también de otro edificio notable, ¿no?